Buen día, empezamos con estas nueve historias de Navidad jamás contadas. Ya hay un video con una introducción a las nueve historias, así que de una vez voy a ir al grano con esta primera titulada En el principio. Corría el año 1141 cuando vi cómo en el centro del cielo surgía la imagen de Dios con apariencia humana, bella y magnífica en su misterio. La belleza y el esplendor de su rostro eran tales que mirar al sol hubiera sido más fácil que mirar aquella imagen. La imagen estaba revestida por una túnica tan resplandeciente como el sol. Todas las cosas que Dios ha obrado las ha tenido en su presencia antes del principio de los tiempos, ya que en la pura y santa divinidad todas las cosas visibles e invisibles aparecieron sin instante y sin tiempo antes de todos los tiempos. En efecto, igual que todos los objetos situados delante de un espejo se reflejan en él, así en la santa divinidad aparecen todas sus obras sin edad y sin tiempo. Y como el resplandor indica el sol, así los ángeles manifiestan a Dios con su celebración de alabanza, pues como que es imposible que el sol se aleje de su luz, asimismo la divinidad nunca carece de la alabanza de los ángeles. Entonces, una innumerable cohorte de ángeles quisieron existir por ellos mismos, ya que en cuanto vieron la claridad de su gloria magnífica, su resplandeciente belleza y su plenitud centelleante, se olvidaron de su Creador. Y todavía antes de empezar la alabanza divina, creyeron en sí mismos, en que el fulgor de su gloria era tan grande que sería irresistible. Intentaron así obscurecer el fulgor de Dios. Sin embargo, se dieron cuenta que nunca podrían limitar a Dios en los milagros que obraba. Horrorizados se desviaron de él. Y esos mismos que deberían haberlo glorificado a causa de su equivocada opinión sobre su propio resplandor, afirmaron que deseaban elegirse otro Dios. Así se sumergieron en las tinieblas, reducidos a una impotencia tal que ya no podían actuar sobre ninguna criatura más que con el permiso del Creador. Dios había dotado al primero de todos los ángeles Lucifer, con toda la plenitud de la belleza que había dado a la creación y de la cual también resplandecía toda su cohorte. Cuando Lucifer eligió el camino del error, se puso más horrible que todos los seres horribles y fue precipitado al lugar que está privado de cualquier luz. Cuando dijo Dios, hágase la luz, nació en aquel momento la luz de la razón es decir, los ángeles, tanto aquellos que se mantuvieron con Dios en la plenitud de la verdad, como los que cayeron en las tinieblas exteriores vacías de toda luz, rechazando que Dios fuera el verdadero manantial de luz que persiste desde toda la eternidad en una gloria anterior a cualquier origen. Por esto deseaban crear una obra parecida, lo cual es absolutamente imposible. Al principio, del espacio hace más o menos 14 mil millones de años. Eh, recordemos aquí que esto, estos años son en tiempo atómico, no en tiempo orbital y espacial, que es diferente, en el cual solamente llevamos seis mil años. Dios creó el cielo y la tierra, y estaba la tierra sin frutos y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu del Señor era llevado sobre las aguas. Y dijo Dios: Se ha hecha la luz y fue hecha la luz, y vio Dios la luz que era buena, y dividióla y apartó de la de las tinieblas, y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche, y fue hecho día de tarde y mañana. Génesis 1 al 5 En este día primero dice Moisés que en el principio Dios crió el cielo y la tierra, porque este principio fue el que dio el Todopoderoso Dios, estando en su ser inmutable, como saliendo de él, a criar fuera de sí mismo a las criaturas que entonces comenzaron a tener ser en sí mismas y Dios como a recrearse en sus hechuras, como obras adecuadamente perfectas y para que el orden fuera también perfectísimo antes de criar criaturas intelectuales y racionales formó el cielo para los ángeles y hombres y la tierra donde primero los mortales habían de ser viadores lugares tan proporcionados para sus fines y tan perfectos que como David en el salmo 18 dice los cielos proclaman la gloria de Dios el firmamento y la tierra anuncian las obras de sus manos los cielos con su hermosa man con su hermosura manifiestan la magnificencia y gloria porque son depósito del premio prevenido para los santos y el firmamento de la tierra anuncia que ha de haber criaturas y hombres que la habiten y por ella caminen a su criador y antes de criarlos quiere el altísimo prevenirles y criarles lo necesario para esto y para la vida que les había de mandar vivir para que de todas partes se hayan compelidos a obedecer y amar a su hacedor y bienhechor y que por sus obras conozcan su nombre, admirable e infinitas perfecciones. Fueron los ángeles criados en el cielo y en gracia, para que con ella precediera el merecimiento al premio de la gloria, que aunque estaban en el lugar de ella, no se les había mostrado la divinidad cara a cara y con clara noticia, hasta que con la gracia lo merecieron los que fueron obedientes a la voluntad divina. Y así, estos ángeles santos, como los demás apóstatas, duraron muy poco en el primer estado de viadores, porque la creación, estado y término fueron en tres estancias o mórulas divididas con algún intervalo en tres instantes. En el primero fueron todos criados y adornados con gracia y dones, quedando hermosísimas y perfectas criaturas. A este instante se siguió una mórula en que todo les fue propuesta e intimada la voluntad de su criador y él les puso ley y precepto de orar, reconociéndole por supremo Señor y para que cumpliesen con el fin para que los había criado. En esta módula estancia o intervalo, sucedió entre San Miguel y sus ángeles, con el dragón y los suyos, aquella gran batalla que dice San Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y los buenos ángeles, perseverando en gracia, merecieron la felicidad eterna y los inobedientes, levantándose contra Dios, merecieron el castigo que tiene. Y para manifestar cómo se me ha mostrado qué honra y excelencia fue la que con soberbia apeteció y envidió Lucifer, advierto que como en las obras de Dios hay equidad, peso y medida, antes que los ángeles se pudieran inclinar a diversos fines, determinó su providencia manifestarles inmediatamente después de su creación, el fin de para que los había criado de naturaleza tan alta y excelente. Y de todo esto tuvieron ilustración en esta manera. Lo primero, tuvieron inteligencia muy expresa del ser de Dios, uno en sustancia y trino en personas, y recibieron precepto de que le adorasen y reverenciasen como su creador y sumo señor, infinito en su ser y atributos. A este mandato se rindieron todos y obedecieron, pero con alguna diferencia porque los ángeles buenos obedecieron por amor y justicia, rindiendo su afecto de buena voluntad, admitiendo y creyendo lo que era sobre sus fuerzas y obedeciendo con alegría. Pero Lucifer se rindió por parecerle ser lo contrario imposible. Y no lo hizo con caridad perfecta, porque dividió la voluntad en sí mismo y en la verdad infalible del Señor. Y esto le hizo que el precepto se le hiciese algo violento y dificultoso y no cumplirle con afecto lleno de amor y justicia. Y así se dispuso para no perseverar en él. Y aunque no le quitó la gracia esta remisión y tibieza en obrar estos primeros actos con dificultad, pero de aquí comenzó su mala disposición, porque tuvo alguna debilidad y flaqueza en la virtud y espíritu, y su hermosura no resplandeció como debía. Y a mi parecer, el efecto que hizo en Lucifer esta remisión y dificultad fue semejante al que hace en el alma un pecado venial advertido. Pero no afirmo que pecó venial y mortalmente entonces, porque cumplió el precepto de Dios, mas fue remiso e imperfecto este cumplimiento, y más por compelerse la fuerza de la razón que por amor y voluntad de obedecer, y así se dispuso a caer. Dios les manifestó a los ángeles que había de criar una naturaleza humana y criaturas racionales inferiores para que amasen, temiesen y reverenciasen a Dios como a su autor y bien eterno. Y que a esta naturaleza había de favorecer mucho, y que la segunda persona de la misma Santísima Trinidad se había de humanar y hacerse hombre, levantando a la naturaleza humana a la unión hipostática y persona divina, y que aquel supuesto hombre y Dios habían de reconocer por cabeza, no sólo en cuanto Dios, pero juntamente en cuanto hombre, y la habían de reverenciar y adorar y que los mismos ángeles habían de ser sus inferiores en dignidad y gracias y sus siervos. Y les dio inteligencia de la conveniencia y equidad, justicia y razón que en esto había, porque la aceptación de los merecimientos previstos de aquel hombre y Dios les había merecido la gracia que poseían y la gloria que poseerían, y que para la gloria de él mismo habían sido creados ellos y todas las otras criaturas lo serían, porque en todas había de ser superior. Y todas las que fuesen capaces de conocer y gozar de Dios habían de ser pueblo y miembros de aquella cabeza para reconocerle y reverenciarle. Y de todo esto se les dio luego mandato a los ángeles. A este precepto, todos los obedientes y santos ángeles se rindieron y prestaron ascenso y obsequio con humilde y amoroso afecto de toda su voluntad. Pero Lucifer, con soberbia y envidia, resistió y provocó a los ángeles sus secuaces a que hicieran lo mismo como de hecho lo hicieron, siguiéndole a él y desobediendo al divino mandato. Persuadióles el mal príncipe que sería su cabeza y que tendrían principado independiente y separado de Cristo. Tanta ceguera pudo causar en un ángel la envidia y soberbia y un afecto tan desordenado que fuese causa y contagio para comunicar a tantos el pecado. Aquí fue la gran batalla, que San Juan dice en su libro del Apocalipsis 12, sucedió en el cielo, porque los ángeles obedientes y santos, con ardiente celo de defender la gloria del Altísimo y la honra del verbo humanado previsto, pidieron licencia y como beneplácito al Señor para resistir y contradecir al dragón, y les fue concedido este permiso. Pero sucedió en esto otro misterio que cuando se les propuso a todos los ángeles habían de obedecer al verbo humanado, se les puso otro tercero precepto de que habían de tener juntamente por superiora a una mujer, en cuyas entrañas tomaría carne humana este unigénito del padre, y que esta mujer había de ser su reina y de todas las criaturas, y que se había de señalar y aventajar a todas angélicas y humanas en los dones de gracia y gloria. Los buenos ángeles en obedecer este precepto del Señor adelantaron y engrandecieron su humildad y con ella le admitieron y alabaron el poder y sacramentos del Altísimo. Pero Lucifer y sus confederados con este precepto y misterio se levantaron a mayor soberbia y desvanecimiento y con desordenado furor apeteció para sí la excelencia de ser cabeza de todo el linaje humano y órdenes angélicos. Y en cuanto al ser inferior, a la madre del verbo humanado y señora nuestra, lo resistió con horrendas blasfemias, convirtiéndose en desbocada indignación contra el autor de tan grandes maravillas y provocando a los demás, dijo este dragón, Injustos son estos preceptos y a mi grandeza se le hace agravio, y a esta naturaleza que tú, Señor, miras con tanto amor y propones favorecerla tanto, yo la perseguiré y destruiré, y en esto emplearé todo mi poder y cuidado. Y a esta mujer madre del verbo, la derribaré del estado en que la prometes poner, y a mis manos perecerá tu intento. Este soberbio desvanecimiento de Lucifer hizo que el Señor hiciera esta promesa eterna. Esta mujer, a quien no has querido respetar, te quebrantará la cabeza, y por ella serás vencido y aniquilado. Y si por tu soberbia entrare la muerte en el mundo, por la humildad de esta mujer entrará la vida y la salvación de los mortales, y de su naturaleza y especie de estos dos gozarán el premio y coronas que tú y tus secuaces habéis perdido. Y a todo esto replicaba el dragón con indignada soberbia contra lo que entendía de la divina voluntad y sus decretos. Amenazaba a todo el linaje humano. Y los ángeles buenos conocieron la justa indignación del Altísimo contra Lucifer y los demás apóstatas y con las armas del entendimiento, de la razón y verdad peleaban contra ellos. Obró aquí el Todopoderoso otro misterio maravilloso, que habiéndoles manifestado por inteligencia a todos los ángeles el sacramento grande de la unión hipostática de Jesús, hombre verdadero y Dios verdadero, les mostró la Virgen Santísima en una señal o especie al modo de nuestras visiones imaginarias según nuestro modo de entender. Y así les dio a conocer y representó la humana naturaleza pura en una mujer perfectísima, en quien el brazo poderoso del Altísimo había de ser más admirable que en todo el resto de las criaturas, porque en ella depositaba las gracias y dones de su diestra en estado grado superior y eminente. Esta señal y visión de la Reina del Cielo y Madre del Verbo Humanado fue notoria y manifiesta a todos los ángeles buenos y malos, y los buenos a su vista quedaron en admiración y cánticos de alabanza, y desde entonces comenzaron a defender la honra de Dios humanado y su Madre Santísima. Armados con este ardiente celo y con el escudo inexpugnable de aquella señal, y por el contrario, el dragón y sus aliados concibieron implacable furor y saña contra Cristo y su Madre Santísima. Y así sucedió todo lo que contiene. El capítulo 12 del Apocalipsis. La mujer vestida de sol. Esa es mi madre. Esa fue Eva también. Todos los dones de Eva la alumbraban con el sol. De ella salía la luz. Eso fue lo que vio Adán cuando la vio por primera vez. Esa preciosidad de cuerpo y alma unidos en unidad armónica y hechos para dar amor a él. La mujer apareció ante Adán vestida de sol. Adán y Eva son de una belleza magnífica. Veo a Eva guapísima. Es una mujer imponente, rubia, preciosa, sonríe. Está con Adán guapísimo también. Sonríen ambos en su unión esponsal. Según Dios, les llena de felicidad. Se hacen felices el uno al otro. Ella está en primer plano. Les cubre las plantas del jardín del Edén. No veo todo su cuerpo, solo el busto. Eva no tiene nada de concupiscencia de la sexualidad. Es una persona luminosa. Esto lo he visto en otras ocasiones también. Ahora veo cómo fue la presentación de Eva a Adán y el impacto producido en él. Eva sonríe en todo momento y es feliz. Adán agradece a Dios tal regalo. El hombre busca siempre en todas las mujeres esa Eva que no está. Añora a Eva. Perdió mucho, pero aún si tuviera todas las mujeres de la tierra, no la podría encontrar. Tan grande era vuestra madre, la madre de la humanidad. Tan grande era Eva, y ahora lo es junto a Adán en el cielo. Fueron los primeros santos del cielo, después de su vida de penitencia y arrepentimiento por su pecado. Adán y Eva ya eran como dioses. Ellos eran conscientes de su alta dignidad en el orden de la creación, pero no tenían la capacidad de infundir vida. Se preparaba la especie para ser perpetuada en el primer hombre nacido de esa unión. Toda la creación estaba expectante. Llegará el, dio, el día que Dios dispusiera. A partir de ahí, Dios determinaría cuándo debía nacer un nuevo ser. Pero ellos no quisieron dar a Dios ese poder sobre sus vidas. Les había hecho libres y podían decir que no. La tentación fue como sigue. Eva fue tentada en cuanto al cuerpo. Eva. ¿Por qué sometes tu voluntad a Dios teniendo el poder como tienes de hacer lo que quieras con la creación? Tu marido Adán está prendado de ti. Eres la reina de toda esta creación, de todo lo que ves. El destino de las naciones está bajo tu mano. Adán hará lo que tú digas. ¿Por qué supeditar a Dios la vida? ¿Por qué darla cuando él diga? Puedes engendrar sin necesidad de Dios, y yo te enseñaré cómo, si tú quieres. Y el demonio engañó a Eva. Así como los hombres tenían trato con los ángeles, el hombre trataba con el ángel, pero no cuerpo a cuerpo, solo con el alma. El demonio habló con Eva en el alma. Ella le escuchó y dialogó con él. Quiso asegurarse de que nada malo le iba a pasar, ni a ella ni a Adán, ni al hijo de sus entrañas. Y el demonio dijo, sí, nada malo, solo sabréis solo que sabréis más que Dios. El Señor tiene miedo de que creciendo en número os hagáis dueños de todo esto. Por eso os prohibió comer. Mira los animales, comen, ellos gozan, vosotros no. Tenéis que saber que el demonio no tentó a Eva en un descuido de Dios, sino que estaba en los planes de Dios. Había un lugar físico prohibido para ellos, el lugar de la tentación, donde serían tentados. El lugar donde escucharían al tentador. Y era un árbol del Jardín del Edén, el único sitio donde Dios había dejado aparecer al malo. Si ellos se acercan aquí, podrás hablar con ellos. Serán puestos a prueba. Te dejo hacerlo. Podía haber habido muchas fases en esta caída. Eva las rebasó todas. ¿No habéis oído, hijos, que en el principio no fue así? Y si estáis en mi iglesia, ¿No lo estáis para seguir la verdad? El demonio le dijo a Eva, come y te haré poderosa. Largo rato conversó la serpiente con Eva y aduló sus oídos, entregándose por fin a ella. Y borracha como lo estaba del fruto del árbol prohibido, fue a buscar a Adán para culminarlo con él. Ella se arrepintió de entregarse a la serpiente y pensó que debía entregarse así a su marido. Adán percibió algo raro, pero era nuevo ese despertar de los sentidos, y Eva le persuadía de que nada malo iba a pasar, que así serían como dioses, teniendo el poder en su cuerpo de dar vida y determinarlo a espaldas de Dios, que a ella le había sido conferido un poder diferente ahora. Era otro paso por el que debían pasar, para que pudieran dominar el mundo juntos, con mayor perfección. A Dios no le importaría porque les ama. Dios estaría de acuerdo. Ellos se habían hecho adultos, habían avanzado dentro de los dones que Él les había dado y según su capacidad intelectual y la capacidad de su alma. Elegían eso. Pero está prohibido comer, le contestó Adán. No, sí se puede, yo lo he hecho. Toma y prueba, está delicioso. Yo siento ahora en mí algo que nunca antes había sentido. La dicha de nuestra unión será ahora más plena, sin Dios delante, tú y yo solos, Adán, el hombre y la mujer. Lo único que Dios nos ha prevenido por si no sabemos usar esto y nos hace mal, pero no hace mal, Adán, yo lo he probado y me siento nueva. ¿Te gusta, Eva? Sí. ¿Tú crees que será bueno para mí? Sí. Puesto que tú eres mi compañera y Dios te ha dado para hacerme el bien, nada malo puedes darme. Acepto, dame y comeré. En cuanto Adán probó, supo que no era bueno lo a él ofrecido, sino malo, porque su estado se vio reducido inmediatamente al de un animal, lleno de impureza como un chancho. Ambos se odiaron, el uno por persuadir al otro y el otro por haber sido deshonrado por él. Se reprocharon ambos la caída y andaban separados, escondidos de Dios en el jardín del Edén escondidos de las criaturas del reino animal. Habían descendido tan bajo como ellos, como las fieras a las que estaban llamados a dominar. Ahora, si les vieran así, toda la creación se sublevaría contra ellos. La decadencia y degradación en el cuerpo humano y en las especies vino progresivamente. Hubo hombres que se degradaron tanto incluso en su físico que terminaron parecidos a los monos. Para extinguirse. Hubo hombres que quisieron seguir fieles a Dios, luchando por superar la caída. Dios los buscaba. ¿Sabéis las mujeres cuando recuperáis cuándo recuperáis esa belleza y esa alegría? Cuando estáis en Dios. La mujer actualmente vive en una esclavitud de la belleza. Si me tiñera el pelo sería más bella. Y si me comprara tal cosa. Si consiguiera adelgazar gustaría a los hombres. Pero no es eso lo que hace hermosas a las mujeres, sino tener a Dios en su corazón y ser mujeres de oración y sólida espiritualidad. Eso es lo que las haría muy bellas. La mujer Eva, como madre de todos los vivientes, es redimida por la Virgen María, la nueva Eva, la blanca Eva, Inmaculada Eva. Yo, María de Nazaret, la nueva Eva, Redimí a la mujer de la esclavitud del pecado. El demonio, por odio hacia mí, ataca contra la mujer, queriéndola desbancar y herir con su zarpa de malo, de inmundo. Por eso, hijitos, hay contra las mujeres tantos abusos. Es porque están llamadas a ser Eva, la madre de todos los vivientes. Y es porque a través de ellas llega la vida al mundo. Nacen los hombres. A través de la mujer nacen los hombres tanto físicamente como espiritualmente. Es la mujer la que les da la vida, la que los da a luz. Por eso el término dar a luz. ¿Te das cuenta en qué es Dios el que quiere compartir su vida contigo? ¿Qué poco meditáis esto? Vuestra condición de criatura frente a Dios. Por eso le negáis cosas. Porque a veces queréis mediros en fuerzas con Él. Él os ha dado el poder de vuestra libertad y vosotros, conscientes de que podéis hacer a vuestro antojo, pensáis que tenéis poder sobre Dios. Dios no os puede obligar a nada. Os dejará hacer lo que queráis, lo que decidáis. Ese fue el pecado de los ángeles, usar mal su libertad para la maldad y no para el bien. Y ese fue el pecado de Adán, usar la libertad para querer ser como dioses. Muchas gracias por escuchar. En el próximo video vamos adelantando de, de estas nueve historias de Navidad jamás contadas. Veremos la historia de la Niña María.